¿Qué pensaron ellos? Porque cuando quedaste, me imagino que igual cuando fue el quedaron impacto. dijeron como, ah, estaba en serio, como la televisión. Ahí tuvieron un poco de susto porque la televisión tenía muchos prejuicios de ser muy dura, de mucha envidia, mucho ego, bueno, que es ¿Pero son prejuicios o cierto, son reales? son reales, pero lo que pasa es que uno mete todo en el mismo saco Claro. y hay diferencias, Hay de todo. obviamente, hay de todo, uno, y hay que diferenciar por personas también. O sea, la televisión es dura, sí es dura. La televisión es, uno tiene que tener cuero de chancho, sí. Es un ambiente muy distinto al que uno vive en el colegio, sí. ¿Cachai? Y nadie te prepara para eso. Pero a medida que fue pasando el tiempo, me fui encontrando con otros obstáculos, que era como las críticas, superarme a mí misma, mis propios miedos. Como eran muchas otras cosas más allá de la televisión. O sea, como nosotros estábamos dentro de la televisión, estábamos en una burbuja igual, que era una Sí. competencia, éramos todos chicos, no Los menores de cuidaban edad, pero igual. los cuidaban harto, nos retaban harto cuando hacíamos estupideces, que eso era bueno también, pero no teníamos contención emocional, no había psicólogos de por medio, habían errores garrafales también que se producían en ese minuto. O sea, yo me acuerdo del primer programa, todos llorando del programa, porque nos decían cosas súper fuertes. Eran más para la tele quizás que para Eran el... mucho más para la tele y no se daban cuenta que nosotros éramos Eran niños, niños, pues sí. éramos niños, ¿cachai? O sea, muchos con 18 o mayores de edad, pero éramos niños. Y no puedes comparar las generaciones de ahora a las No, generaciones de no. ese tiempo. Eran mucho Éramos más niños, realmente niños, ¿cachai? Éramos pollo. Entonces, había muchos comentarios que nos hacían pebre por dentro. O sea, a muchos nos decían como, ándate a la casa, no sirves para nada. Y esas cosas se te van quedando. Y nadie te prepara para después pararte de nuevo en el escenario, frente a la misma persona que te dijo como, tú no eres suficiente, y volver a cantar, y volver a reconstruirte, volver a recomponer. Muchas cosas muy duras. faltó quizás como un psicólogo Yo del creo que programa. alguien que nos contuviera emocionalmente, que un coach, como no solamente un coach vocal, un real coach que te fuera guiando, que te fuera ayudando. Bueno, Que yo te estudié prepare. coaching ahora a todo esto, pero por eso te lo digo. Faltó eso, porque las palabras duelen mucho y uno piensa que no. Y ahora están las redes sociales, ahí uno se da cuenta cómo duelen las palabras, incluso de personas que uno ni conoce. Y en ese tiempo sí, pues, dolía mucho. Porque tú llegas como con todos tus sueños, con todas tus ganas, las ilusiones, y le estás depositando también tu confianza y tu carrera, en el fondo, a personas y personajes que eran los jurados, que tú decías como ellos me van a criticar para crecer, y muchas veces no era tan así, ¿cachai?